mayoría somos jóvenes que nos estamos encargando de ayudar a estas plantas que son las que nos ayudan con nuestros alimentos a toda Venezuela. Tenemos que seguir la lucha y recuperar lo que nos pertenece. Ahora bien, ¿cuál es el plan que tienen ustedes para trabajar el desarrollo? Trabajar y salir adelante, empezar a echarle raza a todo como sea y para ayudarlo a esta guerra que estamos ahorita. Bueno, mira, aquí tenemos el pimentón que sigue un proceso para sembrarlo. Y yo como joven soy partidaria de seguir esta lucha. Aquí tenemos que seguir, para sembrarlo tenemos que encontrar las semillas que viene saliendo del pimentón maduro. De ahí las ponemos a secar al sol 2 a 3 días. Luego hacemos el semillero con una tierra preparada. La sembramos por cada hueco 3 semillas. De ahí esperamos a que la mata salga, que tenga 4 hojas o tenga de 2 a 3 pulgadas de crecimiento para poderla trasplantar. Y aquí estamos viendo que son una buena cosecha, que tiene varias hojas, plantas, una planta muy bonita con muchos frutos y no, de verdad no se ha dado. Y gracias a nosotros vamos a seguir adelante para que esto salga adelante. ¿Cómo te sientes tú con este reto que estás asumiendo hoy como joven en la producción agroalimentaria en este predio de Maripeca? Me siento bien, me siento orgullosa de mí misma por sentirme capaz de ayudar a mi país y de ayudar a Maripeca. ¿Qué mensaje le darías tú al resto de la juventud en el día de hoy que a lo mejor engañado por los medios de comunicación o simplemente viendo los resultados de una guerra económica pierden la esperanza en el país? ¿Qué puedes decirle tú a estos jóvenes? Le pido que salgan a los centros de cultivo, donde se siembra, para ver con nuestros ojos y no dejarnos engañar por esos medios que nos mienten, que nos ocultan la realidad de la vida, para seguir la lucha. Y que poco a poco sabemos que lo tenemos que hacer y seguir adelante. ¡Que viva la revolución! ¡Que viva!